todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, este look ha sido todo un reto para mí porque yo nunca me maquillo en rosa. Es un color que considero que no me sienta bien y que además me resulta muy complicado de combinar. Pero tenía que haceroslo porque me lo habéis pedido mogollón de vosotras cuando vais a bodas, comuniones, etcétera, 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 y vais con un vestido rosa. Así de veces me lo habéis preguntado por correo y ya era hora de que lo hiciera, ¿vale? Bueno, pues lo he combinado con un morado, aunque si por ejemplo vais vestida de rosa y plata, pues podéis introducir ese color, el color plata, en el lagrimal o justo debajo de la línea de pestaña, o incluso si vais con complementos en negro, en vez de utilizar el delineado morado que yo he hecho, pues podéis hacer el delineado en negro, ¿vale? Es cuestión de ir combinando colores. Así que bueno, espero haber salido airosa de este reto, porque es la, vamos, yo creo que es la primera vez que me maquillo en rosa. Yo para la calle nunca me maquillo, e incluso en el canal creo que tampoco tengo ningún look así tan llamativo. Por si queréis saber ya qué color de rosa he utilizado, bueno, pues he cogido la paleta de Antoinette de Lancrème y he cogido, bueno, pues el color rosita, un rosa mate. Si nos gustan los rosas mate, pues cogen un rosa con brillo. Paleta Metallic Stones de Zoeva. Os voy a enseñar los colores que he usado, aunque a lo largo del vídeo también lo enseño. Esta banda de aquí, ¿vale? De lilas. Y poco más, ya sabéis que podéis coger la sombra que vosotras tengáis por casa. No hace falta tener los mismos productos que yo, ¿vale? Así que bueno, espero que os guste y os dejo viendo. Empiezo como siempre aplicando una prebase en todo el párpado móvil para evitar que me salgan pliegues. Ahora voy a coger una sombra en crema blanca. Este es un Jumbo de NYX, pero bueno, podéis usar igualmente un lápiz de ojos blanco. Y con un poquito de cantidad en la yema del dedo voy a dar toques hasta rellenar el párpado móvil. Esto lo que va a hacer es que la sombra rosa que ponga, como es pastel, como es un rosa pastel y pigmenta bastante poco, pues va a hacer que el color se vea un poco más intenso. Aseguraos siempre que el color queda uniforme. Es un tono rosa pastel muy clarito, bastante, para mi gusto, bastante tizoso, así que voy a ir muy poco a poco para evitar que se me creen parches, y con cuidado lo voy a ir difuminando. Voy a llegar hasta el pliegue y ahora con una brocha de difuminar voy a aplicar un poquito con un poquito de sombra y lo voy a aplicar justo en el pliegue. Bien, ahora voy a coger una sombra morada que tira un poquito al azul, no es un morado demasiado cálido, es más bien tirando a frío, que es la 469 de Mártora. ¿Vale? Es un lila mate, podéis utilizar el que vosotras queráis. Y con un pincel boli tipo de 30 voy a marcar un poquito la última parte del ojo. Voy a hacerlo de forma diagonal, entrando siempre un poquito en el párpado. Voy a subir un poquito por la cuenca. Y con el propio pincel, dándole por el lateral, lo voy a difuminar y lo voy a intentar integrar lo mejor posible con el rosa. Las sombras mate, la desventaja que tienen desde mi punto de vista es que son más dificultosas a la hora de difuminarlas entre sí, porque son menos cremosas. Tienen una textura más seca y tienden a crear parches o manchas que no quedan muy bien difuminadas. Entonces, aquí tiene un poco de paciencia e ir aplicando de poquito en poquito y con eso, con paciencia, pues irla difuminando. Voy a iluminar el lagrimal con un tono lila muy brillante de la paleta de Zoeva, que está justo en la esquina, ¿vale? Es un lila muy clarito con destellito y voy a ponerla justo en el lagrimal. Con la sombra que está justo encima de esa, que es un lila un poco, ahora sí, un poco más cálido, no tan azul como el que apliqué antes, voy a marcar la cuenca, ¿vale? Voy a coger un poquito con un pincel de difuminar tipo 25 de Sigma y lo voy a aplicar por la cuenca poco a poco. Voy a coger ahora una sombra marroncita. Esta en especial es la Smooth de MAC, que es marrón pero tiene pequeños reflejos lila. Si no tenéis esta, no pasa nada, podéis coger un marrón oscuro o incluso un gris. Un gris oscuro también os vendría muy bien, ¿vale? Yo voy a utilizar esta por comodidad, pero un gris también vendría muy bien. Entonces, con otro pincel tipo boli o con el mismo de antes, cojo un poquito con la punta, muy poquito, y voy a marcar la V o un poquito más, ¿vale? Desde más para abajo, más cerquita de la línea de pestaña.
pasando por el lila que puse antes hasta el pliegue, más o menos antes de llegar a la mitad. No voy a llegar hasta arriba, sino hasta la mitad. Y voy a dar toques justo en la última parte del ojo. No voy a rellenar todo, sino justo aquí. Para hacer el ojo un poco más levantado. Con el pincelito con el que apliqué la sombra rosa en el pliegue, sin coger sombra, voy a incluso quitar un poquito de resto. Voy a pasarlo por arriba para integrar la sombra oscura. Cojo ahora la 122 de Kiko, que es una sombra color piel, un poquito grisácea también, pero más tirando a color piel. Y la voy a aplicar justo al final ya del look para hacer la transición hacia el hueso de la ceja con un color más natural y no tan rosa. Importante que los colores se mezclen, pero no se emborronen, que no es lo mismo emborronar que difuminar, ¿vale? La cuestión es tocar un poquito el rosa, pero no ponerlo encima, sino un poquito más hacia atrás. Y bueno, lo que me queda del párpado lo voy a pintar con la sombrita del lagrimal, la que está en la esquinita de la paleta de Zoeva. Voy a iluminar el hueso de la ceja con una sombra vainilla súper, súper, súper clarita. Y a difuminar con el dedo. Voy a coger ahora un lápiz morado. Voy a pintar la línea de agua inferior, la línea de agua superior y voy después a pintar un poquito. Para pintar la parte superior del ojo voy a pintar, como siempre, solamente la mitad, muy cerquita de la línea de pestaña. Yo lo hago siempre desde la mitad porque creo que me favorece más al ojo, ¿vale? A mí el delinear el ojo entero me lo hace ver más redondo. Entonces yo, como ya de por sí lo tengo redondito, lo que busco es alargarlo, hacerlo más grande y más almendrado. Entonces siempre lo hago de la mitad hacia afuera. Una vez puesto voy a coger el morado que está en la parte de arriba de la paleta, que tiene un montón de destello, que es bastante oscuro, y voy a difuminar por encima del lápiz para que quede aún más intenso. Bien, ya solo queda rizar pestañas y aplicar máscara. Habiendo puesto dos capas de máscara de pestaña y habiendo rellenado las cejas, este sería el look terminado. Espero que os haya gustado y os comento cómo me pongo en el rostro. Sería el look terminado. Espero que os haya gustado, que por lo menos sirva de idea o de inspiración para vuestros propios looks en rosa. Y nada más, os dejo en la cajita de información todos los productos que he usado, las redes sociales donde me podéis escribir, el correo electrónico para las peticiones, y os mando un beso enorme. Hasta el próximo vídeo.